amigos de Cuidando Recuerdos, bienvenidos a un video más. Vean lo que tengo hoy por acá, les voy a enseñar mi colección de stickers, de calcomanías, de estampas o como ustedes quieran llamarle, como ustedes los conozcan. Acá tengo mucha historia, ¿por qué? Porque todo esto que hay por acá, yo he guardado muchas de estas estampas, stickers o como ustedes quieran llamarles desde que era niño. Vamos a traerles muchos recuerdos a todos ustedes. El video será breve, no quiero alargarme mucho, pero si ustedes dicen, ah, enséñame las estampas de Minions o las de Dragon Ball del 97 o las de Hey Arnold o las de Rocket Power, pues yo con gusto les puedo hacer un video de eso que yo tengo por acá. Vean, es muchísima historia la que tengo por acá, como les decía, porque ustedes, si son viejos en el canal, se han dado cuenta de que tengo muchos álbum y también tengo muchos stickers. Estos no los he pegado porque lamentablemente no pude conseguir el álbum coleccionador, pero tengo muchísimos álbum por allí también con sus stickers pegados donde corresponden. Bueno, ustedes se dan cuenta por acá. Hace años salió esta promoción de cuates en Boquita Señorial. También la misma empresa de Boquita Señorial sacó estos stickers de los 40 principales que salían en los Rufitas. Ustedes se recordarán, en los Quesifritos, en los Ringos, ¿verdad? Bueno, Gamesa también nos sacó esta colección de stickers Conexión Alien. Por acá tenemos estos stickers de Shrek también, Galletas Chiqui se hizo presente con estos, Frito-Lay también con los de los Simpson, aquí está Meteoro, Bocadeli, todo lo que está aquí sinceramente es promocional. Estos salieron unos medallones, la Coca-Cola, aquí está Stricker, los Holocuns, cómo olvidar los Holocuns de Bimbo. Vean, por acá hay otro promocional de Bocadeli, Bubalú también no se quedó atrás con los stickers de los Simpson. Botanis también por acá, vean, sacó estos stickers de Una Noche en el Museo, ahí está, bien bonito. Cereales Gran Día por acá, con estos dinosaurios. Estos también salieron en los Ringos. Estos de stickers de Chicken Little, vean, nos están geniales. Botanis por acá con los jugadores. Super Cola también con la promoción esta de Monster House. Ustedes recordarán esto, sabían que salió esta promoción. Por acá Boquita Señorial también sacó estos de Spider-Man. Vean, por acá tenemos estos de Pokémon que salieron en estos chicles. Yo, goma de mascar, yo me recuerdo que sí. Mirinda por acá se hizo presente con esta colección. Vean, están muy excelente. Sedex, detergente Sedex, cuando salió esta promoción, uff, viejísima. Todavía tengo los stickers por acá, las Crónicas de Narnia de Bimbo. Vean, por acá Yumis se hizo presente con esta colección del Chavo del 8 animado. Vean, están geniales. Del Monte con estos stickers de mi villano favorito 3, mi villano favorito 3, pero en Cancán. Por acá tenemos estos de Padrinos Mágicos de Yumis también, el Chavo animado en Frito-Lay. Por acá tenemos estos stickers de Bimbo de los Holocuns, acá también de los Holocuns. Aquí está la Era del Hielo, vean, están geniales. La Era del Hielo 3 de Frito-Lay. Pastas Ina con esta colección de Kung Fu Panda. Ina también, vean, con esta colección de mi villano favorito 3. Por acá están las tres colecciones de los Huevo Cartoon de Doritos, están geniales. Por acá estos de Bocadeli, los dinosaurios. Por acá tenemos a los Pitufos de Galletas Pozuelo. Por acá tenemos a los de la Liga de la Justicia, Galletas Pozuelo igualmente. Esta promoción es reciente de Minions Nación Villano, Galletas Can Can. Por acá hay unos tatuajes de Dragon Ball, ustedes lo pueden ver. Por acá Galletas Can Can se hizo presente con estos de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 3. Por acá hay unos stickers de Hey Arnold, los Funky Punky. Vean, están geniales. Sabían que leche
Anchor había sacado este promocional de Pokémon también. Qué geniales. Sinceramente, como les decía, hay muchísima historia. Por acá están los de Hotel Transilvania, Galletas Picnic, Shrek, de Boquitas Señorial. Por acá esta promoción que nos sacó Frito-Lay también. Véanos, están geniales de los perritos estos. Les causa mucha nostalgia. En unos chocolates también salió esta promoción de Bob Esponja. Ahí está Bob Esponja y después sacó los de Pokémon. O primero los de Pokémon, después los de Bob Esponja. Así se fueron. Estos salían en los Mamut. Aquí la orillita les brillaba. Les brillaba así bien, bien bonito. Lo recuerdo muy bien. Estos salieron en la cebollita, si no estoy mal. Yo me recuerdo porque todo esto que está aquí yo lo he venido juntando desde hace muchos años. Vean, por acá está Aventura Submarina, Cancán. Por acá también está los emojis. Están geniales. Por acá están los dinosaurios. Estos son de Galletas Pozuelo. Por acá hay uno de X-Men, de Bimbo. Bimbo por acá también con estos stickers de la Liga de la Justicia. Por acá también están estos tatuajes de Phineas y Ferb. Acá tenemos estos que salían en los Mamut también en aquel entonces. Y si hablamos de repetidos, vean, acá tengo esto con muchos stickers repetidos. Bueno amigos, ¿qué tal les ha parecido este video? Espero les haya traído muchísimos recuerdos. Y si ustedes quieren ver algunos stickers más de cerca, pues pueden decírmelo. En Facebook también les he mostrado muchos y han reaccionado muy bien estos buenos recuerdos, ¿verdad? Que le han venido a la mente de cada uno de ustedes. Por eso quise hacerles este video para que los recuerden. ¿Qué les ha parecido este video? Espero lo hayan disfrutado. Espero haya sido motivador e inspirador para emprender en este mundo impresionante del coleccionismo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Y como siempre, amigos, nos vemos en la próxima. Chao.